Hola, ¿qué tal? Falso inicio. Hola. ¿Qué tal? Bueno, tenemos que explicar algo. Pero muy poco. Pero muy poco. Porque la semana que viene lo explicaremos más. Vale, la cosa es que hay un salto temporal de orden temporal. Sí. Vosotros estáis ahora normalmente en casa y dices, ¿qué me estás contando? Si yo estoy como siempre. No, tú estás como la semana que viene. Exacto. Venís de un programa ya os entrenamos la semana pasada con un programa que llevaba un parche, pero que hoy me han dicho los compañeros que en realidad llevaba dos. Yo, dos parches. Porque se hizo otro parche. Como una bicicleta vieja, ¿no? Ese vale. Fue el programa de la semana pasada. Eso lo ha pasado. Pero ahora, ¿qué pasa a partir de ahora? El segundo parche, o sea, el primer parche que hicimos, ¿lo explicamos o no? Sí. Ya lo explicamos, vale. Sí, o sea, sí. Hay dos parches en el programa de la semana pasada. Eso no es el pasado. Eso es el pasado, eso ya ocurrió. ¿Cómo es el futuro? ¿Cómo es el futuro? El futuro parece presente. Vale. Sí. ¿Ah? Pero eso lo entenderéis sí. La semana que viene en profundidad. Vale. Ahora disfrutad del programa. Disfrutad normal, del programa como si no pasara nada. Pero que sepáis que no es normal este programa. O sí. Bueno, o sea, sí, normal es. Sí. Pero tiene algo. Tiene algo. Bueno, pero se puede decir lo que tiene. Pero no. Si lo decimos la semana que viene. Bueno, pues lo diremos la semana que viene. Venga, va. La cadena SER presenta Nadie sabe nada. Un programa a priori de humor con Andreu Buenafuente y Berto Romero. Venga, va, ya estamos aquí. Bienvenidos a los mediodías de la cadena SER. Mira, hoy te voy a decir una cosa. Yo hoy tenía ganas de hacer un programa. Perdona, este saludo que haces es un poco inexacto. ¿Por qué? Porque tú no te puedes, ¿cómo decirte? A ver qué es lo que no puedo hacer y he hecho. Cuando dices, bienvenidos a los mediodías de la cadena SER. Sí. ¿Lo digo con esa voz? No, por la voz, por lo que dices. No tienes carta de autoridad, potestad para decir eso. ¿Por qué? Si estoy en la cadena SER, soy un locutor de la cadena SER. No, porque no estás todos los mediodías. Pero esto lo tiene que decir alguien que haga el programa todos los mediodías. Entonces, él se apropia. Vale, sí, tienes razón. Tienes profesionalmente razón. Yo no de los mediodías. Yo soy cartesiano y. ¿Me entiendes o no? De acuerdo. O sea, lo cambio. Te lo digo. No me cuesta nada. Y perdona que me haga autorreferencia una vez más a mi dilatada carrera en la radio, ¿verdad? Sí, sí. Pero yo tuve muchos años un programa en los mediodías de la cadena SER, sí, de Barcelona. Vale. No tenía yo nivel para hacerlo a nivel español. Y entonces yo sí que podía decir. Hola, benvinguts als migdies de la cadena SER, Ràdio Barcelona. Perquè la gent decía, mira, sempre que és mediodia està este payaso. Pues ¿qué? Tampoco podías tú. ¿Por qué? Tú hacías programa todos los días, todos los mediodías. Menos, el sábado había un resumen. El sábado había resumen. ¿Y el domingo? No, el domingo no. Ergo, ya no lo hacías todos los días. Es verdad, ya no tenías la potestad ni la autoridad moral. Sí. Sí. Para decir bienvenidos a los mediodías. Me estás afeando una cosa de hace 25 años. Te estoy afeando una cosa de hace 25 años por haberme afeado tú una de hace 2 minutos. Es verdad. Sí, entonces, razón, yo si quieres digo. Tienes razón, pero tengo un poquito más de razón yo que tú. Un poquito. Pero es una cuestión de número. O sea, tú tienes razón en 6 a 1 y yo en 1 a 7. Sí. En 1 a 6. Bueno, pues. Yo puedo decir. Pues juguemos el tercer set. Yo puedo decir perfectamente. Sí. Puedo decir perfectamente, bienvenidos a un mediodía de cada 7 en la cadena SER. Ah, eso es. Pero tú ahora vuelves 25 años atrás a decir cada día bienvenido al mediodía a 6 mediodías de cada 7 en la cadena SER. ¿Verdad que no lo vas a hacer? No. Yo lo que tendría que hacer es decir, os pido perdón. Tú tendrías que hacer es callarte. Y callarme. Hombre, pero si me callo se acaba mi carrera. Os pido perdón. Pido perdón. Para haberte elegido. ¿Qué canción es esa? Es una de Antonio Orozco. Ah. Pido perdón. Pido. Más rasgada la voz tiene que ser. Pido perdón. Por haberte querido. Pido perdón. Hostia. Es un poco varios esos, hermano, ya. Pido perdón. Para. Sí. Vamos a buscar la canción Pido Perdón de Antonio Orozco, que no se podrá ver en YouTube, solo en la radio. Tampoco se podrá ver en la radio, ¿eh? Si nos ponemos puristas, como parece ser que hemos empezado. Pero que estará en los mediodías de la cadena SER. No en todos. ¿La tienes? Así. Ahora. Es esta. Mira. Pido perdón por todas las cosas. ¿Qué hice mal? ¡Pido perdón! ¿Sí? ¡Pido perdón! Por aquella vez que oriné y no limpié las goticas que quedaban en la tapa. ¡Pido perdón! Por una vez que pedimos nachos y me comí los que llevaban más queso y te dejé los secos. ¡Pido perdón!
pido perdón. Tiene más flow, ¿no? Hombre, mucho mejor. Antonio, Antonio, toma nota. Antonio, igual que te gusta eso, ¿eh? Te gusta una versión eso. Funky de tu canción. Un abrazo desde aquí, que siempre lo veo como, como un alma, como una exhalación en los aeropuertos. ¡Adiós! ¿Ah, sí? ¿Tienes la suerte de coincidir con él? Que a veces me lo cruzo, sí, bajísimo, con su chupa de cuero, su collarcico, su música, pinturero. Mira, imagínate a Antonio Orozco yendo hacia la terminal con esta música. Venga, vamos, pido perdón. Devuélveme la vida. Mira, Antonio, mira, Antonio, míralo. Devuélveme la vida. Yo siempre he dicho devuélveme. Quítala. Vale, me pone nervioso. Me puse nervioso, yo también. Hostia, qué nervioso me pone. Yo también, la verdad. Oh, patapum, patipim, patapum, patapam, patapim. Además que no tienen ganas de empezarla, coño. Aquí sabes qué está pasando en esta canción. ¿Qué pasó? Aquí el batería, el percusionista, este era el que me llevaba, cortaba el bacalao, ¿eh? Yo creo que sí. En los grupos siempre hay alguien que predomina. Sí, sí. Si predomina teclado, supertram. Si predomina teclado y saxo, supertram. Y si, ¿sabes? Que era... A ver si te va, solo vas a tener esa referencia. A lo no, mejor. Hombre, predomina. La voz aguda, supertram. Supertram. Predomina guitarreo, pues una legión de grupos, ¿no? De los 70. El guitarreo, ¿no? El guitarreo loco. Dire Straits. 80. Sí, sí, pero sí. Guitarreo. Allí todos, cuando hacían una canción con Dire Straits. Se siempre... ve que cuál es el que manda. Claro. Miraban a Michael. Las Bangles, por se ejemplo. Michael, se llama Michael. Mike Knopfler. Mark Knopfler. Mark Knopfler. Llamaban a Mark. 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 Y le decían, Mark. Y él decía, no, aquí que hablaba así, Mark. Sí. Pido perdón. Y decía, siempre me he dormido. Aquí voy a poner yo un riff de guitarra cuando por la tarde, ahora no, que es muy pronto. Sí, pero ¿quieres? Le decía, pero de hecho, la siesta. Y vendrás más descansado al ensayo, sí, Mark. Un poquito, sí, es que para venir así. No, es que no te apetece tocar, no te apetece. Y decía, ya tenías el sello Knopfler. ¿Quién mandaba ahí? Knopfler mandaba. En este grupo de papá, ahí son dos, porque no lo puedo tocar un humano solo. Eran dos grupos, sí, eran de Puerto Rico los dos. Entonces, los dos hacían comandilla. Se pusieron de acuerdo. Claro, y el grupo. Tú y yo, dijeron tú y yo, un día tomando un café antes del ensayo, tú y yo nos vamos a quedar con este grupo. Y tanto. Vamos a hacer una canción que se va a llamar Para, papá. ¿Eh? Y vamos a todo lo que hemos querido hacer toda la vida en el conservatorio, de estar un rato largo. Y dijo uno: pero esto no pondrá nervioso a la gente. Anda, nervioso. Cállate, tío, mierda. Esto tiene groove, dijo uno. Tiene groove. Sí. Para, ya verás. ¿Qué es groove? Cállate, fuera del grupo. No sabe. Si lo echaron. Tocaba la pandereta, no se le echó falta. Y luego el trompetista, que es un trompetista por ahí, ese pues no, yo, no le importa. Yo lo que digáis. Pues haz para papá, al ritmo de este señor. Y él ponía. Mira, de los mismos. Mira, ¿aquí quién manda? Ah, no, vale. La trompeta. Sí. Venga. ¡Pido perdón! Encajan todas. Mira el trompetista, con la camisa abierta. Mira. Toda la pelambrera y el collar de oro. Mira. Es el puto amo, hombre. Bueno. Oye, yo esta semana había pensado a ver. Que estaría bien, como echamos mucho de menos al público, hacer un programa solo con las tus anécdotas de los espectadores. Pero he pensado, lo teníamos que haber hecho nada más empezar. Digo, claro. Lo hacemos la semana que viene. Ah, muy bien, perfecto, compro. Vale. Compraré. Muy bien, y esto la semana que viene. Compraré. Cuando, ya verás la semana que viene, ya verás. Ya verás. Oye, en esta deriva de tiempos, órdenes, ya verás. Cronológicos y emisiones, Berto, tengo una pregunta. Yo quiero contar una cosa de Race by Balls. ¿Cuándo la cuento? ¿Cuándo la empecé a contar? No, hoy. ¿Y cuándo la puedo desarrollar? Hoy, porque la semana que viene. Sí. Perdón, la semana pasada dijiste que la querías contar. Coño, hoy es la semana que viene. Cuéntala ahora. Vale. Hombre, cuéntala ahora. Tú en casa dirás, oye, pero Andreu, ¿qué te pasa? ¿Que eres tonto o qué? Tú en casa dices, no entiendo el tono de estos dos, no me hace tanta gracia. Ya verás la semana que viene. Ya verás la semana que viene, ¿eh? La semana que viene te va a venir todo junto. Va a ser con efecto retroactivo. Madre mía, qué descojono. Es que esto no te va a hacer ningún otro programa de radio. El programa de hoy es una inversión. Nadie se atreve a hacer estas cosas. Es una inversión. Sí, en vida. En vida y en comedia para la semana que viene. La semana que viene cobras. Sí. Lo invertido hoy,
con intereses. Y no, y este programa ya te digo que te puede gustar más o menos, pero es que te va a gustar más la semana que viene, ¿eh? Este será el entendido, ¿sí? Sí. Este es el... ¿Cómo habla ahora, no? Este es el... Es que me he hecho la estudiancia. Este es el... Pues la semana que viene habla mejor. Sí. Se le entiende más la semana que viene. Porque me escucharé a mí mismo y pensé de que... Esta semana, ¿cómo que habla usted peor ahora que la semana que viene? Yo qué sé. Vale, vale. Pues claro, a usted no le gusta esto, pues no pasa nada. Es que no me gusta lo que hacéis, no me entiendo. Raised by Wolves, la serie producida, cuyo showrunner es Ridley Scott. Correcto. Y que plantea un futuro. A mí me ha gustado, X. ¿Eh? A mí me ha gustado. El final, ya estamos con los finales. Los finales. El final del THC ya. No te ha gustado el final. Hostia, no. Un poco raruno. Pero bueno, tampoco os lo voy a destripar. Está ahí, está calentita todavía. Vale. Lo que me gusta es la elegancia en el tratamiento de toda la tecnología. Y de ahí creo que salía el tema el día que empecé a hablarlo, ¿no? Que van con unas naves. Semana que son... pasada, Andreu. La semana pasada, sí, sí, semana pasada. Que fue que llevan con unas naves pequeñicas, muy finas, como de Apple, sí. ¿Sabes? Parecen, ¿cómo se, ¿sabes estos discos duros de memoria? Sí, todo pulido, ¿no? Todo pulido. Todo pulidito, todo pulidito. Entonces, venga toda gente dentro que dices, coño, esto como no me... un mouse de Apple. ¿Has visto los mouse de Apple? Sí. Que a mí me da pena tocarlos. Exacto. Pues piensas que son tan bonitos. Pues un mouse un poquito más grande. Lo toco y lo lleno de grasa, qué sí, pena. Sí, plateado. Este mouse lo tienen aparcado allí como unos 12 o 13 años. Cada vez que van, ponen la manica en la tabla y hacen... Les activa con la mano. Y se dice, a ver, podéis tener una tecnología súper desarrollada que viene de los confines del universo a saber tal. Tan desarrollada no está porque no deja de ser una nave física. Sí, bueno, claro. ¿Quieres que entremos en ciencia ficción? Sí, yo a tope. ¿Para lerdos? Para lerdos. Sí, sí. Pues venga, vamos a hacer una sección que se llamará Ciencia ficción para lerdos. En la cadena SER, ciencia ficción para lerdos. ¿Eh? Lerdos, 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 lerdos. Lleva esto. Sí, muy bien. Mira, vuelve a hacer. Ciencia ficción para lerdos. ¿Eh? Tan avanzados no serán si deben recurrir a un transporte reconocible en un mundo menos avanzado. ¡No entendía! ¿Eh? Ella lo entenderá, lerdo. A mí me ganan el día que digan, han venido unos extraterrestres. Sí. De otros planetas. Sí. Han viajado en el tiempo. ¿Dónde está la nave? ¿Qué nave? ¿Qué nave? Claro. Ese día. ¿Cómo que nave? Ese día. Primero, menos coste de producción, porque te ahorras todas esas naves barrocas y movidas tecnológicas que hacen. Y realmente ahí está el avance. ¿Cómo vienen? Porque bien, porque sí. Bueno, pero tú sabes que uno de los postulados de la ciencia ficción creo que fue Arthur C. Clarke dijo que una ciencia muy avanzada sería prácticamente indistinguible de la magia. Claro. Y sí. Hacemos caso a la definición de los tres posibles estados de desarrollo tecnológico de una civilización que propone Michio Kaku, el teórico. Hostia, esto ya no es para lerdos, aquí ha subido el nivel. El teórico científico Michio Kaku propone tres posibles. Me encanta el nombre, Michio Kaku, me encanta. Michio Kaku. Es como el nombre de gato, ¿no? Sí. Vale. Bueno, ya lo has bajado al terreno verde. Dice que podrían darse tres diferentes estadios de desarrollo tecnológico. Uno es una civilización que aprovecha completamente todos los recursos energéticos de su planeta. De su planeta, sí. Otra es una civilización que desarrolla todos los recursos energéticos de su galaxia. Sí. Ay, perdón, de su sistema solar. Sí. Y la tercera de su galaxia. En el tercer caso... esa civilización para nosotros sería pues como dioses. Controlarían el tiempo, el espacio y cosas que ni siquiera podemos ni pensar. Bueno, un poquito va por ahí el Reset este by Wolves. Sí, lerdo. Te comento. Vienen a la Tierra. ¡Me he cagado! Espérate. Vale, vale. Vienen a la Tierra, que ahora. No, creo que no. Sí, no es la Tierra. ¿No es la Tierra? No es la Tierra. ¿No pasa la Tierra? No es la Tierra. Hostia, ¿qué hacen unos auriculares ahí colgados en una viga? Anda. ¿Lo ves o no? Sí, ¿qué hacen unos auriculares? ¿Qué es tecnología también del futuro? ¿Se puede enfocar con una cámara? Hostia, es muy fuerte, ¿no? Podemos mover una cámara. Estamos en el estudio de la cadena SER. La muevo yo mismo. Y como tenemos la concentración de un perro, yo en un momento dado... Voy a mover la cámara. Mira. ¿Puedo, no?
¿Puedes ir a ver todo? No, toques nada, toques nada. No toques ninguna cámara. No se pueden tocar. No, están robotizadas. Bueno, pero si yo la muevo, pero por muy robotizada que mira, esté. Ahora mira, por vídeo se está viendo una imagen de unos cascos, sí, como de muy profesionales, muy chulos, de esos aterciopelados. Sí, pero están ahí colgados. Que te acarician la orejita. O sea, los buenos. Eso es un locutor que ha muerto. Los buenos los colgáis como jamones. Eso es un locutor. Y a nosotros nos dais esto. Es que manda cojones el tema, ¿no? ¿Pero qué es? ¿Para que se seque? Sí. Que lo sudó mucho. Bueno. Estaba muy sudado y han puesto para que la espuma se seque. O es uno que ha huido por el aire acondicionado, como en las películas. O uno que ha muerto, como cuando cuelga la camiseta. También. ¿Quién ha muerto últimamente? No, no, joder, no, ya nadie, les llama tiempo. No. Bueno, pero a lo mejor ha muerto un locutor, ¿no? En fin. Volvemos, a lo mejor no, a lo peor. Vale, volvemos a ciencia ficción para leer dos. Bueno, no sé si puedo yo ahora. Sí, hombre, sí, venga, concéntrate. Concéntrate en esto. Esta tesis que trabaja esta serie es potentorra, un planeta que quiero pensar que es la Tierra, joder, miro las cosas y no me entero de nada, está a punto de autodestruirse, entonces hay un científico que manda a otro planeta, sí, esto es así, manda a otro planeta dos robots. Sí, como las cámaras estas, que no se pueden tocar con las manos. Madre y padre. Tienen que mover solas. Madre y padre. Madre y padre. Que van con un mono ajustado, plateado, muy elegante, muy bonito. Muy marcón. Y sí, pero lo justo. Ella es muy andrógina, no sabes muy bien... ¿Al ser robot? Sí, pero es madre y es capaz de... con unos embriones que le ha puesto el científico este, que era la bomba ese científico. ¿La ha metido en embriones? No, los lleva en unos frascos, como de mermelada. No me jodas, los lleva como una maleta, sí, como un viajante. Sí, 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 lleva una maleta de embriones y les dice que van a otro planeta para que siga la raza. Sí. Y ella es madre, sí, robot con capacidad para gestar. Sí. A través de unos tubos que se ponen, todo muy sencillo. Sí, sí. Lo que me ha gustado es que han... Hombre, todo muy sencillo, que lleva embriones en una maleta. No, pero la tecnología... Ya se acabó aquella época de lucecitas, de botoncicos, de tic, sí, que te, ¿sabes? Que te ganaban por acumulación, ¿no? Sí, sí, no, sí, es sí, todo muy fino. Se pone un tubito de plástico en el vientre, pum, y por ahí alimenta el embrión. Ah, muy bien, muy, dices, ¿cómo muy entrado elegante, eso? elegante. No lo puedes entender. Un puerto USB, elegante. Sí. Vale, pero mi pregunta, después de ver todo eso y más cosas, ya verás, sale el de Vikingos. ¿Cuál? Ah, es que no he visto Vikingos. Sí, ¿sale no he visto uno de Vikingos? Hombre, ese actor de nombre impronunciable, ¿eh? No, porque escuché los especiales del Dejampo de Vikingos y ya no puedo más. Ya, claro, claro. Ya no. Pues él está de protagonista porque, bueno, vienen también de la Tierra a buscarlos. En fin, toda una lucha con un final irregular. Bueno, vale. Irregular. ¿Cómo se cargan? Yo no podía dejar de mirar la serie y digo, ¿cómo cargan esta gente? ¿Cómo carga el robot? Por ejemplo, ¿el robot cómo carga? Pues tendrá una dinamo dentro. Y del movimiento. Sí, una dinamo. Como pues si tengo yo un reloj, este reloj. Kinético. Se carga con el movimiento. Se podrá cargar un robot con el movimiento. Humberto. ¿Ves? Ya está, hombre, ya está. La nave. La ¿cómo, nave ¿cómo la cargas? Pues con el movimiento. No, también. No, movimiento no. Tiene dentro una rosca y se va. Movimiento. Yo agradecería muchísimo que en un momento dado de la trama, por emocionante, épica, apocalíptica la que fuera. Un momento para decir. No, que dije. Oye, las venga, pilas. Subimos a la nave, rápido, hay que evacuar. Y uno diga, un momento que hay que cargarla. ¡Claro! Entonces dices, hostia, vale. Empatizo con eso, tío. Entonces con eso como cansado con las maletas. ¿Sabes qué cansado? Javier Cansado le da mucha rabia si las maletas en una película no pesan. Claro. Si ve que no pesan, se enfada. Claro. Pues tú con lo de cargar. Claro. Vale. O aparcar el coche, ¿eh? Y eso es que llevan, quedamos al restaurante. Oh, y lo dejan. ¿Cómo lo dejan? ¿No lo cierran? Sí, sí. ¿No suben ni la ventanilla? Encuentran siempre delante, pum, pa, y se va. No, un momento, un momento. Tú llegas al protagonista y hay que subir ventanilla. Todos los procesos. Ya, coño, pero para el ritmo de la película a veces no puedes. Bueno, no puedes. Pues entonces. Eso es una convención. Vamos, es una convención. Eso es como cuando. No cuesta tanto el piu-piu, es un piu-piu, ¿eh? Eso es como cuando una película de espías tiene que robar una información del ordenador del malo, sí, se cuela en su despacho, mete un USB y hace automáticamente downloading. Claro. Y pi, que dices, es obvio que no, porque tú lo primero que harías al entrar es... ¿Contraseña? Primero, USB no reconocido. Claro, ¿quiere? Sí. ¿Sabes? ¿Qué quiere? Luego lo abres, luego busca las carpetas donde están, luego claro, intentas bajarte los archivos del malo y pone, no caben en el USB. Tienes, o sea, que borrar de tu USB. Estás tú allí. Que tiene la foto de los chiquillos. En el despacho del malo. Buscando a ver qué borras y qué no borras. Claro, porque, claro, un vídeo de las vacaciones. Todo claro, esto te quita de la trama, ¿no? Te quita de la trama. Ya, tío, ya. Claro. Vale, venga, vamos allá. Hoy, dado que a lo mejor
La semana que viene la dedicamos a escuchar vuestras voces. No, no, a lo mejor no, no. Seguro. Seguro, vamos, seguro. Seguro. Sí. Seguro que sí. A lo mejor hoy podríamos tirar del soporte papel, sí, porque la urna está bastante llenita. Oye, ¿sabes qué? No, 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 porque no. Sí, ¿eh? Sí, no, por mí sí, pero para una cosa que me ha quedado en la cabeza, simplemente, que has hablado de esta serie de ciencia ficción, que van a hacer una de Fundación, de una serie sobre Fundación de Isaac Asimov. Hostia, la, Fundación la serie es un de libros clásico, ¿no? Y no sé si estará bien o mal, pero a mí me hace mucha ilusión. Ah, vale. Porque es mi saga de libros de así, ¿eh?, que más quiero de toda mi vida. Muy bien, ¿quién la va a hacer? No lo sé, unas personas. Vale. Un estudio de televisión con directores y guionistas y actores, ¿no? Cámaras, decorados, buen catering. Sí, sí. La plataforma no, por lo que sea, no la quieres tampoco decir. Lo sé, tampoco lo sé, no me interesa. Lo has leído así a bola pluma, pero ¿no? Pero simplemente, si a alguien le pica la curiosidad y no sabe qué leer, le gusta, sí, la ciencia ficción y no ha leído Fundación, ya, y luego viene Fundación, Segunda Fundación, Fundación Imperio, o sea, es una saga. Fundación Telefónica, también debe haber. Tú ríete todo lo que quieras, pero yo no recuerdo haber Fundación 11. Más 11. En mi vida que con Fundación libros. Rafa Nadal, todo. Sí, todos están ahí. Si tienes, por ejemplo, mucho dinero, puedes hacer una hizo fundación. Hizo muchos, ¿eh? Asimov. ¿Eh? Asimov hizo muchos. Ya, y además, yo no conozco a Asimov, tío. Pues mola mucho cómo escribía Asimov porque no tenía pamplina escribiendo. Ya. ¿Sabes de esto de bam, bam, bam? Sí, ¿eh? Sí, muy bien. Me gustaban sus patillas y sus gafas. Y eso siempre sí son como medio detectivescas las novelas de Asimov. O sea, ya, ciencia ficción lo que quieras, pero siempre hay una trama de tal. A mí me gusta mucho. Qué guay. Pues bueno, mucho, me lo apunto. No me das mucha información, pero me has sembrado un interés, ¿eh? Sí, sí. No, igual la serie luego es un pestiño. Pero la novela está muy bien. Es que he querido meter risa sin motivo. Pero creo que es muy amable la risa por radio. Sí, tú estás en casa y oyes a alguien hacer. Inmediatamente tú haces. ¿Ves? ¿Ves cómo te estás riendo también? Venga, va. Nadie sabe nada. Humor y cultura. Bueno, sobre todo humor. Con suerte. Mira, estamos aprovechando ya que es sábado, limpiamos un poquito. Se ha derramado café negro en la mesa. Vaya mierda, montado. Esos son los nervios. Bueno, vamos con una cosita que es una consulta de María desde Vilassar de Mar. Es como, perdona, es como está haciendo el programa ahora encima de un horno de estos torrefactos, estos que hacen café. Sí. Que a ver que el torrefacto huele café. Huele a café. Por cierto, la gente de Cafés Jeunet, que hablamos de ellos, me enviaron una caja con café. A mí también. Muy rico, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, Cafés Jeunet. Que no era para que lo hicierais, ¿vale? Que no. No. Pero, jo, qué bien, qué ilusión. Muchas sí, gracias. Muy bien. Mira, María desde Vilassar de Mar. ¿Han mandado algo los de Carrefour? Ah, no, esto será la semana que viene. ¿De qué me hablas? Hostia, no lo sé. ¿Cómo me ha venido esto a perdona, la cabeza? ¿De qué me hablas? ¿Cómo me puede haber venido? No sé de qué me estás hablando, de Carrefour. Si no hemos hablado de Carrefour todavía. Todo esto se entenderá la semana que viene. ¿Cómo vale. me puede haber venido esto? Venga. ¿Cómo puede haber... Venga, perdona, ahora que te ahora he cortado. Están en alerta en Carrefour. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada, ¿qué pasa? Nada, nada. Pongan todos, pongan las pletinas a grabar. Mira, esta consulta. Pletinas, Esta cuidado. Consulta es interesante. Sí. Prestad atención a esta consulta. Venga. Seguro. Porque lo dice. Esa la decide la gente. Uy, la cara que se te pone cuando lo haces. Pareces un ratón. Es horrible. Esa la decide la gente. No puedes decir. Qué asco. Uy, qué asco. Se te hacen boqueras. Y eso todo. Es que me. Eso es como el que dice, no. yo siempre digo, vale. Tú siempre mierda. Bueno, va, tranquilito, María, está muy subido, sí, payaso. María bueno. desde Vilassar de Mar dice, hola mi gente del Nadie, allí va pregunta para sección de ciencia / sexología. Y no pone nada más. ¿Qué dices? Y no pone nada más. ¿Qué dices? Lo que pasa es que hemos mirado, bueno, por lo que sea, se nos ha ocurrido buscar. Sí. Y es que está en otra consulta, está en papel. Ah, está partida. Está partida. Oh. A verás tú. ¿Y esto no lo has comentado alguna vez? No, todavía no. Vale. Dice, ¿los condones de sabores, fruta y 3 puntos deben ir a la nevera para conservar su sabor? No, son como esos yogures que, por cierto, me petaron la cabeza cuando aparecieron en el mercado que decían, no necesita conversación.
No como los otros, con los que se pasa usted toda Deje la de hablarle al Actimel. Frente al fuego. Deje de hablarle al yogur Yoplait. No, no. ¿Te acuerdas cuando decían, no necesitan conservación? Sí. Y de repente todo mi mundo se rompió. Porque dije, ¿pero qué hemos estado haciendo todos estos años? Hombre, los de Raised by Wolves deben tomar yogures de eso. Hombre, claro. Claro, porque no hay que enchufarlos no, en ningún comen sitio. Unas mierdas. Comen ratas y líquen. Comen ratas. ¿Qué dice? Hombre. Gran Halto. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. El Gran Halto en el mundo de los lácteos ha sido, sin lugar a duda, la liofilización. Sí. ¿Qué es? ¿Qué es exactamente la liofilización? Por favor, ilústrenos. Es el proceso de deshidratación que no afecta a los nutrientes y que permite una conservación. Ha hecho la broma, me ha hecho. Una conservación en situación ambiente. Entonces me está usted... ¡Adiós! Vale, adiós. Uy. No Mira, quiere, hoy quería yo hablar con él. No quiere él. Pero me estás diciendo porque, que él... Es que no toque la otra vez, tú ya decías. Bueno, que pero no yo he pasado... Pantalla pasada. Ah, bueno. Ya ha pasado esa página. Se ha marchado. Ya también tiene mucho lío, menos. Tiene mucho lío. Ya, entiendo. No, se lo ha inventado todo, ¿eh? Escúchame. Pero yogures que no necesitan conversación. Sí. ¿Qué pasó hoy? Pues no lo sé, porque si tan revolucionario era, ¿por qué no están ahí? Claro. ¿Por qué no acabaron con los yogures normales de la misma manera que el VH se acabó con claro. el Betamax? ¿Y qué tenían o qué no tenían? O Carrefour con Prica. Uy, no me hables de Carrefour. No, ya hablaremos de Carrefour. Ya hablaremos, quiero decir. Pero quiero decir, es verdad, si no hace falta todo ese operativo, como con las vacunas, esto es como las vacunas. Claro. ¿Te acuerdas cuando empezaron que decían, uy, sí, no, menos uy, 70, sí, eh? Sí, la cadena del frío. Lo más difícil va a ser trasladarlas a menos 70 ya, grados. Lo difícil es que lleguen, da igual cómo. Y ahora... Uy, Dios, uy. Perdón. Madre. ¿Has llegado a hablar de vacunas? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Y ahora ya no. Ahora dicen, no, ahora con 5 grados, hostia. Sí, sí. Bueno, en fin. Yo qué sé, mejor. Mejor, sí. Oye, sí. ¿Los condones de sabores fruta y etcétera deben ir a la nevera para conservar su sabor? Yo creo que no. No. Pero también, y esto ya es truco ya, por si tú quieres aumentar la experiencia. Sí. Antes de usarlo. Fresquito, un golpe de nevera. No, en el yogur del sabor... ¿Qué me dices? Claro, para potenciar. ¿Con claro, tropezones para, o no? Para potenciar. ¿En un Macedonia? Se coge y se llena, por ejemplo, de yogur. Hostia. Del sabor... Estás entrando en un terreno delicado, lo sabes. Luego, bueno. Pero bueno, sí. Oye, de uso... No, se puede... Sí. Mientras no se haga abuso... Sí, un día para experimentar. Si no le hace daño a nadie y hay consentimiento... Perfecto. ¿Verdad? Sabiendo que me aventuro ya y doy un paso más... ¿Verdad? En esta descripción que haces tú... De un posible consumo del uso y uso consumo de... No sé qué estoy diciendo, ¿eh? No. De los condones con sabores... Hablas de... ¿Esto sería una sección, por ejemplo? Hombre. Alimentación, o sea, por ejemplo, ¿sería alimentación o sería sociología? O, ¿qué te parecería, por Habría ejemplo, que fusionar sexo y alimentación. ¿Qué te parecería, por ejemplo, saber estar? Que sería la primera vez que hacemos esta sección. Bueno, claro. ¿Qué te parecería llamarle, por ejemplo, se me ocurre, saber estar? Ahora, la semana, no, que, no, viene, yo, la semana yo, que viene os va a yo, no, no, no. ¿Qué te parecería? Yo quiero hacerlo la semana que viene. No, porque... es. Sí. Tendría que hacerse esta para que fuera la primera. Vale, pues caso, venga, vamos a hacerla, venga. Venga. Ya, si es que va a cuadrar todo como una... Ya en los kioscos, Saber Estar, la revista que sabe estar. Es como Tenet de Nolan, pero solo que aquí sí que cuadra la cosa. En este primer número, Carlos Sobera... ¿Ah? Sí, que no se cuida ni nada, pero como es famoso, siempre va en la portada. La dieta mágica de Carlos Sobera. ¿Follarse un yogur es una opción? No, 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 no hablamos de eso, no hablamos de eso. Tanto no, tanto no. Yo creo que tú ahora y yo mismo pensamos, uy, cómo nos hemos pasado. Y esto debe ser de primero, pero vamos, de preescolar, de prácticas sexuales. ¿Lo de coger un yogur?
No creo, porque yo no, no creo. Porque no necesitas que ponga más resistencia. Hombre, la gente tiene fantasías. Ah, pero para ponerte y chupar y eso. La gente sí, tiene fantasías y viene, sí. viene. A mí me parece una guarrada siempre, ¿eh? ¿Por qué, eh? Porque sí, porque yo sí es a comer, a comer. Si es a follar, a follar. A mí no, hombre, a mí no ¿pero me. ¿Qué dices? Sí, sí, yo soy así. Pero no es a mí comer. No me vengas a. Es aliñar, mira, hombre. Que traigo aquí, te voy a echar no por encima. Aliñar. A mí no. No. Ya, ya se queda pegajoso, ¿no? No, no. Me voy a comer una paletilla de cordero en tu vientre porque... No, no, no. No, 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 no. Perdóname. Voy a pasar un, un cubito de hielo. No, no, no. Que, ¿cómo es esa escena de 9 semanas y media? El tío es asqueroso. Con patatas a los pobres, dice sí, Ramón. Sí. Oye, ¿tú sabes que en 9 semanas... Una calzotada, voy a hacer una calzotada. No, 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 ¿eh? No. Ya verás, en toda la cebolleta. En tu terso vientre, ¿no? No, no. ¿Sabes que la película 9 semanas y media, Kim sí. Basinger... A mí me das cosas cena. Espérate, que dijo que lo pasó mal muchos años después, desveló... Sí, porque se ve que... Se ve que... Que iba muy a saco, ¿no? No, y que Mickey Rourke, que era como... Sí. A ver, para decirlo amablemente, de ducha esporádica. Ah, amigo. Un señor... ¿Sabes esa gente tan viril? Sí, sí, que olía caldo de pollo para la sopa. Claro, es gente tan viril que la higiene no aporta nada. Pues no ser viril, es un puto cerdo. Bueno, ¿no? Un cerdo viril. Sí. Entonces, sí, sí, se ve que Mickey era así. Entonces, claro, Kim, que era como... Dijo, Mickey, venga, va, ahora ponme comida por encima. Y dijo, ya, pues a ver, sí, claro. A ver si logro... Prefiero comer en el suelo. A ver si logro quitarte el olor con, claro. Con el estofado, porque, colega... Claro, y el día siguiente todavía no, olía estofado, ¿no? A mí esa escena me daba. Sí, un poquito sí. Yo los, sí. los veo allí en la nevera, venga, y yo pienso, primero, entre el suelo frío, la nevera fría. Claro, y, claro. Sí, que, sí. Y luego espera que te ponga un cubito por el vientre muy, que se deshace. Muy, hombre. Muy cachondo tienes que ir, ¿eh? Sí. Perdona. Sí, sí. Mira, te doy un poquito la razón. Te doy un poquito la razón, sí, sí. Venga, voy a coger una preguntita. En la cadena SER nadie sabe nada. Estamos en la segunda parte del partido, ¿eh? Que quede claro, ¿eh? Quedan servilletas, se me ha caído el agua a mí ahora. ¡Uy! Sí, sí, toma, servilleta. No, ya está. Uy, una de Muf Enano, alias Muf Enano. ¡Hombre! ¿Qué? Antes conocido como Enano Muf. Sí, ¿no? Venga, va, dale una oportunidad. Venga, va. ¿Podría resumirse la saga Star Wars como a un tal Calrissian le chorizan un subuga pero al final lo recupera? ¿Como colega dónde está mi coche pero con más luces? No. Venga, Josep LR desde Twitter dice: cuando en una peli nos invaden los extraterrestres, mira. Mira, ¿ves? Volvemos al tema, ¿eh? Sí. ¿Por qué van a Washington y no, por ejemplo, a Andorra? Hombre, por favor. ¿No les han avisado sus espías que allí están chalados? Por favor. No. Sí. Que, sí, allí están chalados. En cambio, aquí. No. Que vengan aquí. Pero mira, yo lo agradecería. Agradecería que por un. También otro argumento que propiciamos. Dejaros ya. Antes hablábamos de tecnología obsoleta, bla, bla. Dejaros ya de Washington. Y de Morgan Freeman y de Caballeros. Pero hombre, Andreu, es porque las hacen ellos. Que aterricen en Alcover, Tarragona. Un pueblo. Un pueblo. Alcube, Alcamp. Sí. Y de repente, pues instala lo suyo, pim, pam, pam. Hostia, un pedazo nave. Organiza todo aquello, no tienen estructura. Claro, balos de protección civil, que son pues, los voluntarios. Hostia, esto nos viene grande. Ya. Yo quiero eso. Quiero eso. Pero es que no. Bueno. La Generalitat actúa, pero luego viene el gobierno central, se pelean entre ellos y los marcianos esperando. Bueno, a ver, por favor, ¿se pueden organizar? ¿Quién es su líder? ¿Quién es su líder? Pero sí, como a preguntarlo en Cataluña, ¿sabes? Quiero eso. Vaya movida. Eso me ganaría. Hay una gran diferencia entre la película que viene de Estados Unidos, que obviamente hacen que pase en Washington. ¿Por qué? Porque es su capital y su hermana. Sus cosas. Sí, que claro, hacen claro. Ellos. Sí, sí, claro. Y luego la realidad o supuesta realidad de los avistamientos ovnis, que siempre son en la toma por culo. Uh-huh. ¿Vale? Porque entonces sí que es verdad. Claro. El extraterrestre ya pide a Cube. El extraterrestre pide a Cube. Y claro. La ficción le da a Washington. Exacto, exacto. ¿Vale? Exacto. Esa sería la cosa. Exacto. Sí, sí, el alien pide recogimiento, pide poca gente. Sí, sí, sí. Pero sí, Washington, sí. No, venir aquí, no, que no, está todo el mundo. No ha pasado nunca. No ha bajado una nave en la Plaza Cataluña de Barcelona no. Con las palomas y bla, 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 bla. No lo harán. La alcaldesa ha dado colado. Hostia, ¿qué pasa? No pasa eso. No, porque hay mucha gente y porque también ellos piensan, si es que los vamos a quemar con el mismo
calor de la nave. La tobera, la tobera. La misma tobera. Claro. Necesitas espacio, es como un helicóptero. Sí. Te puede gustar mucho un helicóptero, pero no me lo plantes aquí, en mitad de la Gran Vía, porque el día es un cipote. Claro. ¿Dónde va el helicóptero? A un helipuerto. A un helipuerto. ¿Y dónde está puesto el helipuerto? En un edificio. ¿En las afueras? En unas afueras. Correcto. Para que no dé por culo. El alien igual. El alien sabe qué nave lleva. O no lo sabe el alien. Hombre. No sabe con qué viene. Hombre. No sabe la nave que trae. El alien lo sabe antes de salir de casa. Va a venir a un planeta con seres infradesarrollados, como nos ve nosotros. Pues tendrá un mínimo de empatía y de piedad. Dirá, pues no voy a matar a 100.000 solo para llegar yo, para fardar de nave en mitad de la Gran Vía. ¿Me explico o no me explico? Claro, claro. El alien ve las noticias. Hombre, claro. El alien ve las noticias. Antes de venir habrá visto cómo está el asunto. Habrá visto cómo está todo y dice... Y hace un mapeo al entrar en la planeta, hace un mapeo, ve dónde está la gente. Mapeo, bueno. Sí. Claro. Y le salen lucecitas, cuando hay un organismo vivo, sale calor, ¿no? Claro, le sale calor. Claro. A un sitio donde no haya gente. Si nos entendemos. Que te pilla a ti que estabas allí amagado en el campo, pues para ti la experiencia. Igual estás giñando detrás de una encina, pero el alien te ve. Bueno, pero tira un rayo, destruye la encina. Vio dos focos de calor. Claro, claro. Y dijo, esto es una persona y una mierda o dos mierdas. Digo, da igual. Esto es una mierda de persona, ya está. Sí, te entiendo, coño, que te entiendo. Ya está, hombre, cuando te entiendes, no hace falta seguir. Mira, ahora me ha pasado por la cabeza hablar de recoger cacas de perro, pero ya la semana que viene. Ya, vale, sí, la semana que viene. Semana que viene, buen tema. Que viene. Cosmonauta, Twitter, sí, todos... Si se da el caso, si se da. Ya veremos. Todos mis calcetines mueren agujereados por el dedo gordo, un clásico. Sí, hombre, claro. Pregunta para Buenafuente, dime. ¿Podrías decirnos de qué material están hechos tus calcetines? ¿Alguna aleación de adamantium y vibranium? De Kevlar, están hechos de Kevlar. ¿Podrías darme la marca por DM? Gracias, amante oficial, para todos. Siento desilusionarte, soy humano y consumo el mismo tipo de tejidos que tú. O fabrics, como se dice en inglés. Perdona, que a veces me salen palabras en inglés. Sí, a veces aprende una y dice, la voy a colar. Sí, the same kind of the fabrics, you know. Entonces, sí, you know. Y se me agujerean. Ya sabes que tengo pues como dos dagas ahí en dagas. El Assassin's Creed. Correcto. Entonces, la daga oculta. ¡Flash! Yo siempre voy asomando, siempre tengo la visera puesta en el calcetín. Muy bien. No te puedo ayudar en eso. Pero me das una idea que a lo mejor puedo forrarlos. Pero siempre llevas, con cinta esa fuerte. Sí. Siempre llevas bota tipo Martins, ¿no? Con la puntera de hierro. Claro, para que tenga recorrido. No, para que no. Sí. O sea, puedes perder calcetín, pero no cuero. Ahora que hablamos de mis uñas, y no quiero alargarme mucho porque sé que provocan un cierto desagradabilidad. Son desagradables. Uh-huh. Cuando me las dejé muy largas en la pandemia, etapa ya superada... La tengo. La tienes tú. En una caja. Es la primera vez en mi vida que me empezaban a dificultar al andar. Ajá. ¿Sí? O sea, te digo de verdad, sí. Llegué a tal dimensión que ya casi estaban igualando... La parte de uña pegada al dedo. Se comban, ¿no? Se van. Se curvando. Comban y yo ya notaba en la pisadita, sobre todo cuando llevaba deportivas, notaba un pequeño arañazo, autoarañazo. Joder. Que dije, hostia, quizás es el momento de parar. Ya. Ahí lo noté, sí. Joder, qué recuerdo. Muy bien. Uñas largas, pandemias, cafés derramados, esto es el nadie. Mira, ¿verdad? Para dar un ejemplo de cómo es la vida, cómo es el mundo, cómo es la gente, me gustaría leer dos consultas juntas. Bueno, juntas no puedo, van a ser secuenciadas, pero... Hombre, lo podías hacer en canto mongol, si primero, pudieras, en canto mongol. Mira, Cronator desde Twitter dice, ¿qué diferencia hay entre aplaudir y dar palmas? Y Maybe Up desde Twitter dice, ¿la pérdida de la conciencia en lo efímero es el inconsciente que olvidó del valor real de la vida? Fíjate, ¿eh? En el mismo mundo... Conviven estos dos. Ya están con el cementerio de mí. Exprese, ¿eh? Ojo que la última vez que hicimos... Ojo que la última vez que hicimos sección de esta... Sí. Yo pedí borrarla luego. ¿De Samanté? Bueno, de espiritualidad y ya. Nueva era. Bueno, New Age. La semana anterior ocurrió. Bueno. Y si esta ocurre, no nos da tiempo a borrarlo. Por una cuestión que entenderéis la semana que viene. ¿Lo llamaremos Samanté de riesgo? Amante de riesgo. Venga. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál que yo creo que no, la, quiero, no. ¿La fácil o la...? No, la difícil. ¿La pérdida de la conciencia en lo efímero? Mm.
es el inconsciente que olvidó del valor real de la vida. Yo creo que no hay nada aquí, ¿eh? No hay nada. Creo que no hay nada. No, lo ha hecho como... Le ha gustado el embellecedor que tienen las palabras, pero son vacías. Pero vamos, ahora también vamos, te digo... Vamos a intentarlo. ¿Es el vacío terreno yermo sobre el que plantar o sobre el que no crecerá nada? Pero ¿crece algo en el vacío? Pero el estar... ¿Eh? El estar yermo... Sí. Implica... ¿Yermo multicines? ¿Hablamos? Bueno. Cuando no proyectas nada. Ya. El yermo es ¿inservible? Es inherente a la existencia de un terreno, ¿vale? ¿No? Sí, sí. O sea, el yermo... ¿Eh? Sí. Valida su existencia. O sea, el terreno o lo que sea existe en tanto que yermo. El terreno está. En tanto que yermo. El terreno está, pues 1000 metros cuadrados. Vale. Su improductividad. ¿Una hectárea? Su imp- ¿Eh? ¿Qué? ¿Una hectárea qué? 10.000 metros cuadrados. Ah, sí. Sí, o 100.000. Sí. 10.000. 10.000. 10.000. ¿Una hectárea? Sí, sí. ¿Eh? ¿Una hectárea? ¿Eh? Campo de fútbol. ¿Una hectárea? ¿Eh? Campo de fútbol. Vale, campo de fútbol. Un campo de fútbol es una hectárea. Muy bien. ¿Eh? Estupendo. Eso ya lo sabemos. ¿Eh? Va. 100 por 70, ¿qué? ¿Metros? Sí. Muy bien, 100 por 70. Pero 100 por puedes, 70, una hectárea. ¿Puedes acortarlo o no? O bajarlo. ¿A dónde? ¿Puedo bajarlo? ¿El campo de fútbol? Vale, 50 por 70. Puede, no es sé un, qué es margen, otro campo de fútbol. Sí, hay campos de fútbol muy pequeños. Es casi cuadrado. Sí, exacto. No, da para fútbol. Bueno, yermo. Yermo. ¿Qué decía de el yermo? ¿Campo de fútbol yermo? Hablemos de ello. No, ¿eh? No es yermo. Está yermo, no está yermo. ¿Hay hierba? ¿Hay hierba? ¿La hierba es yerma? No. ¿Es yerbo? ¿Yerma? Un yerbo es un ratón. Sí. ¿Un gerbo? Sí. Vale. Sí, pero, sí. No, pero no puede ¿y estar. La yerma? Pero no puede estar en el campo de fútbol porque le arrean una patada y lo revientan. Claro, la yerma es hierba seca. ¿Cómo? ¿Eh? La yerma. La yerma. Yerma. Sí, ¿eh? Hierba seca. De hierba y de yerma. No, en tanto que es hierba ya no es yermo. Bueno, pero pues está yermando. Está yermando tu puerta. Yermea. Yermea. Bueno, yermea. Ese campo con ese campo yermea. Hay partidos de fútbol que Germain, tú dices. Germain. Sí, Jackson. Jackson, Germain Jackson. Germain. Uno de los hermanos. Sí, ¿eh? Sí, 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 sí. Más como más rellenito, ¿no? Sí, bueno, era más mayor. Bueno, sí, hay tantos. Sí. Hay campos de fútbol. Hay campos de fútbol. ¿Eh? Que tú miras por la tele y dices, está yermando. Sí. ¿Y el, del, Madrid que está hundido? ¿Tú has visto eso? ¿Eh? ¿El del Madrid está hundido? ¿Cómo que está hundido? El campo está para abajo. Pero si tú no has visto un campo de fútbol entrado, en tu vida, ¿qué me estás contando? Yo he entrado en el Santiago Bernabéu. Yo he entrado un día, no me acuerdo para qué. ¿Para qué? Pues para nada, porque yo no iba a grabar algo, creo. Ah. De no sé qué. ¿Está hundido? ¿Qué quieres decir? Pues que está para abajo. Ah, está, por para debajo del de, nivel está del... ¡Está para abajo! Sí, está como enfosado. Está el campo como al nivel del parking, digamos. No. Porque, yo es que soy del Barça, yo al Bernabéu, si no es por obligación, no vais. O sea, entonces me entendéis también, ¿no? El Bernabéu tiene una cosa fascinante, que es como la cabina de teléfono del Doctor Who, que es más grande por dentro que por fuera. Uh-huh. Entonces tú entras y tú, y tú dices, yo lo veo pequeño esto para ser un campo, un estadio. No. Y cuando entras dices, ¡madre mía, qué alto estoy! Y es claro. Porque han apretado, sí, para abajo. Han tirado para abajo, sí. Y ahora van a tirar para arriba. ¡Qué listos! Están reformándolo. Son súper listos. Claro. No, y ahora tiran para arriba también. No tienen, están, no tienen bastante. Están reconstruyendo. Sí, sí. Fíjate, el campo siempre es el mismo. Pero va subiendo y bajando el campo. Ya. Cago en la hostia, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque no soy de. Yo no soy. A mí el fútbol no me gusta. Ya. Pero si. Bueno, no voy a decir nada porque me van a matar. No. Vale. Pero a mí de campo. Yo flipé con esto, ¿eh? Solo digo eso. Vale. El Barça está muy bien, ¿eh? También. Sí. Ha ido también. También poca gente va a los campos está ahora. Está a pie de suelo el campo. Oye, qué cosa da el fútbol. Tú, ¿por qué no ves fútbol ni nada, ni lo cuando consumes? Cuando se enteren los del Barça, sí. Van a pedir de hundirlo. Claro, lo van a hundir, sí. Con pólvora, ¿no? Pero por querer también tener esa van a maravilla. Poner ahí TNT cargas y... No, no des ideas. Y lo van a bajar 10 metros para abajo. Sí. Que el fútbol actual da un poquito de cosa, ¿eh? ¿Vamos a hablar de fútbol? Bueno, no. Solo de la puesta en escena. Campos vacíos. Ya. Con personas, mínima cantidad de personas, con mascarillas. ¿Y sabes qué está pasando? No. Que se oye cómo hablan entre ellos. ¿Los jugadores? Sí. Pasa, tira, pasa, gol. Pasa, tira, pasa. Claro. El entrenador se oye como si estuviera a tu lado en el sofá. Ah, pues ahora tienen que tener cuidado, claro. Joder, si tienen cuidado. Pueden decir barbaridades que luego les provoquen la cancelación. Sí, también es bueno porque detectas a...
a los racistas. Pero eso ya ocurrió. Esto ¿no? es un tema que ya ocurrió. Claro, como se oye todo. Claro, se oye ahora todo. Ya no te puedes tapar la boca. Porque claro, ahora tienen que ser más exquisitos. Correcto. Haz el favor, por favor, haz el favor. ¿Queréis que vaya yo? Si te viene bien. Yo voy, tengo que empezar a fumar. Traslada el esférico, por favor. Bueno, últimos minutos del programa de hoy, si no me fallan mis cálculos renales. Tan últimos que no son ni plurales. Esta sintonía me gusta mucho. Es esta, sí. Esta, he pensado un día, pensé un día. Pero sube el tono, coño. Esta sintonía. Ahí está. He pensado. ¿Qué has pensado? Ponérmelo un día en cuando me muera. Vale. Cuando entre el féretro en la iglesia. ¡Pa, pa, pa! Y la gente esperando que salga, ¿no? Y haga algo. Pero no, estaré muerto. Bienvenidos. Dejarme ya. Al entierro. ¡Vamos allá! ¡Viene a reunirse con su Dios! ¡No! ¡Se murió! ¡Qué bien murió! Un coro de gospel, ¿no? Compro ese concepto, ¿eh? Entierros de subidón, ¿no? Y el cura sin poder dejar de bailar también, ¿no? Hostia, no he bailado en mi vida, pero venga, coño. Ese hombre ya está camino de la luz. Venga. Y todos, hostia, la que salga de aquí me muero, ¿no? Como la cuando vas a ver una peli chula, la gente, ¿no?, envidiando al muerto. Hostia, sí, es que a mí, así también apetece, coño. Claro, claro, hasta para eso era diferente. Bueno, chaval, que yo me tengo que ir ya. Andreu, ha sido un auténtico placer. No, no puedo decirlo. Gracias mismo. Por dejarme desarrollar este experimento radiofónico que culmina la semana que viene. Sí. Que dirás tú, pues es una tontería. Pues sí. Sí. Sí, sí. Pero es nuestra tontería. Nuestra tontería. Más tuya que mía, pero y yo es, te la he comprado. Y es una tontería en la que hemos puesto mucha ilusión. Sí. Y ya está. Venga. ¿Estás emocionado? Un poco. Venga. Adiós y hasta dentro de dos semanas. No. Sí, una, un poco. No, una. No, un poco sí. Si te ha gustado, dale al liken. Y sublímate. Y suscríbete. Subscríbete. Subscríbete. Por favor.